Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten todo esto de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre». En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: «El celo de tu casa me devora». Después, intervinieron los judíos para preguntarle: «¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré». Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días?». Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. El Evangelio de este día me hace pensar en las posibles acciones que tomaría Jesús al ver en qué han convertido muchas de nuestras iglesias. Y es que a muchos de nuestros líderes religiosos les falta ese celo que Jesús tenía por el templo, pero que les sobra este mismo celo para sus bolsillos. En otra ocasión, Jesús nos invita a que cuidemos la casa de Dios, a evitar que algunos la conviertan en cueva de ladrones, y hacer que permanezca este espacio como un lugar de oración, de recogimiento, y donde uno pueda ir a encontrarse con uno mismo y con Dios. A muchos de nosotros nos falta identificarnos con la casa de Dios. Y esto lo digo porque muchas veces en la iglesia nos piden que colaboremos para ayudar a resolver alguna situación y nos hacemos oídos sordos. Y recordemos que las iglesias se sostienen con las ayudas de los que a ellas asisten y que, aunque no siempre tienen buenos administradores, lo que aportamos, aunque sea poco, puede hacer la diferencia. Ten presente, además, que ese aporte que tú haces no es para una persona en particular, es para el templo al que tú asistes y donde tú quieres sentirte a gusto cuando vas a hacer tu momento de oración o a congregarte con tus hermanos. Dios, al final, premiará tu generosidad. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.